¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Nos encontramos en la casa matriz de Alfa Romeo, en la capital, Santiago de Chile, para transmitirles a ustedes hoy día pasión, pasión por el mundo del automovilismo y por una marca que, por cierto, tiene una tradición, yo diría, la más trascendente historia en el automovilismo, en la Fórmula 1. El primer gran campeón del mundo fue precisamente la marca Alfa Romeo. En el programa de hoy tenemos contenidos que son súper importantes. Vamos a hablar de industria automotriz, vamos a también a revisar todo lo que viene con el Gran Premio de Santa Juana, la cuarta fecha de nuestro campeonato Copec Rally Móvil, y que por cierto tiene un ingrediente muy importante. Son, en ese Gran Premio, son las rutas que se van a utilizar en el día sábado del Campeonato del Mundo de Rally en el próximo mes de septiembre en la región del Biobío, el Rally Chile Biobío. Pero en el programa de hoy tenemos un invitado que yo quiero muchísimo, que tenemos una relación de amistad de la vida, de más de 40 años, Alejandro Schmauck. Yo diría una de las personas con más expertise, con más experiencia en la marca Alfa Romeo. Fuiste importador entre la década del 80 y el 90. Corrimos juntos en Alfa Romeo en rally, no solo en Chile, sino en el Campeonato del Mundo. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues creo que es una buena combinación para hablar de Alfa Romeo. Bienvenido a Más Motor, Alejandro. Gracias, Felipe, por la invitación y sobre todo para hablar de algo que siempre ha sido una pasión. Porque Alfa Romeo es una marca que tiene pasión y hacía el recuento. Alfa Romeo está cumpliendo 113 años de vida, una de las fábricas más antiguas del mundo que todavía sobrevive. Y puede que existan otras marcas tan antiguas, pero yo no conozco ninguna marca que tenga en todos los países del mundo clubes de alfistas. Eso es porque es una marca que tiene un corazón, el cuore sportivo, como dicen, que tiene algo de virus. En alguna época la publicidad de Alfa hablaba del virus Alfa. El virus Alfa existe y al menos yo estoy contagiado desde siempre. Los invitamos junto a Alejandro Schmauck para que nos acompañen. Vamos con los contenidos que anuncié inicialmente. Y en el final del programa vamos a probar el nuevo Stelvio 2.0 Turbo, que por cierto tiene una característica muy especial, pero que se los vamos a explicar en situ. Los vamos a probar junto a Alejandro Schmauck. De esta manera, como siempre, con mucho cariño y afecto, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Bueno, amigos, ya estamos llegando al final del programa. Junto a Alejandro Schmauck vamos a probar este Stelvio 2.0 Turbo, un clásico con esta evolución hacia el SUV. Un clásico en sus características dinámicas, porque es un SUV, que el primer SUV de Alfa que siempre fabricó solamente autos. Sí. Pero el mercado va hacia ese lado y ya vemos que hay Ferrari SUV, hay Lamborghini SUV. Maserati SUV. Así que Alfa no podía no seguir esa tendencia. La diferencia está en que construyeron un SUV con la dinámica de un auto. Vamos a la prueba. Bueno, ya estamos en movimiento, como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. Sigue recto, fondo, todo fondo. Y lo más importante, sobre un Alfa. En un Alfa. En todos los países hay clubes de alfistas, hay coleccionistas. El valor de los Alfa de colección ha subido en el mundo de una manera increíble. Una Giulia de los 60 supera con holgura los 100.000 dólares. Entonces, realmente algo hay que hace que una marca que estuvo siempre a mitad de camino entre lo exclusivo y los autos generalistas mantenga el atractivo. Y parte de eso tiene que ver con lo que estamos viviendo en este minuto con este auto, con este Stelvio. La dinámica del auto, el manejo del auto es algo que no se ha conseguido reproducir exactamente. Puede,
Puede haber mejores terminaciones, puede haber detalles de diseño, pero el diseño italiano y el andar de un Alfa es difícil de comparar. Eso que dices tú es lo clave, el andar, la forma como se siente al manejarlo. Hay una esencia deportiva, por decirlo de alguna manera, que se ha mantenido por los años. Y de hecho, hoy en día que el grupo Stellantis comparte muchas plataformas, la misma plataforma en versión Fiat o en versión Maserati, si fuera el caso, versus la plataforma en versión Alfa, se comporta distinto. Hay una actitud distinta de la forma que fabrican, cómo logran desarrollar un producto que tiene esa cosa romántica que es la que estamos hablando. Fue el primer auto en ser campeón del mundo en la Fórmula 1, que eso es algo que lo marca, que marca... Los dos primeros campeonatos del mundo fueron ganados por Alfa, el primero con Farina, el segundo con Fangio, con la Alfetta. Y hay una anécdota, Felipe, al respecto. Es el equipo de Alfa Romeo, hasta antes de la Segunda Guerra, era administrado por Enzo Ferrari. Exactamente. Y de hecho, para los más entusiastas, pueden ver fotos de los Alfa Romeo de carrera con el cabalino en el costado, que uno dice, ¿cómo? Si un Alfa y tiene el logo Ferrari. Bueno, era la escudería Ferrari. Y cuando ganó la primera vez un Ferrari el año 51, su primera carrera de Fórmula 1, fue a costa del equipo oficial Alfa Romeo. Y Ferrari dijo que tenía un sentimiento encontrado, porque se sentía como haberle clavado un puñal a su madre. Alejandro, cuando hablamos de la deportividad, no solo lo que pasó con la Fórmula 1, sino cómo después se integra, por ejemplo, en el DTM. ¿Quién no recuerda la época de la década de los 80, cuando las Alfa, las 155... Así es. Tuvo una forma de participar, compitiendo con las marcas alemanas, con una competitividad, valga la redundancia, de una época donde las prestaciones de estos autos eran prácticamente muy similares a un Fórmula 1. Bueno, en esa época que tú haces mención, ya Alfa había sido absorbida por el grupo Fiat. Y toda la tecnología que se había desarrollado para la Ferrari de Fórmula 1, que también era parte del grupo Fiat, y que había quedado en desuso porque habían cambiado el reglamento de la Fórmula 1, todo lo que es control de tracción y ese tipo de dispositivos, fueron integradas a este 155 del DTM. Probablemente ese es el auto más sofisticado que se ha fabricado nunca, porque después el mismo DTM prohibió el uso de esos dispositivos. De ahí viene, siempre hay que tener presente de que Alfa, desde el punto de vista industrial, tuvo siempre una historia compleja, porque partió como una empresa privada, apareció, primero era Alfa, después quebró, apareció un industrial muy rico, el señor Nicolás Romeo, que le agregó su apellido a la marca, sobrevivieron hasta la Primera Guerra Mundial, volvieron a quedarse complicados y la empresa la tomó el Estado. Y a partir de ahí, Alfa Romeo fue una empresa estatal, con todos los problemas. Una época, me acuerdo, de los Alfa Sud y los Alfa Nord. Bueno, eso fue una decisión de una empresa estatal que había que desarrollar industrialmente el sur de Italia y obligaron a Alfa a instalar una fábrica en el sur, de ahí los Alfa Sud. En general, el ser una empresa del Estado tenía muchos inconvenientes porque, por ejemplo, el presidente de Alfa era un cargo político y se iba cambiando cuando cambiaba el gobierno. Entonces, no tenía la continuidad ni las inversiones de mediano plazo. Si pensamos nosotros lo que era Alfa en los 50 y, por ejemplo, lo que era BM en los 50, BM estaba fabricando con licencia los huevitos, mientras Alfa Romeo hacía las Julietas y las Julias y unos autos que eran de otra categoría. Y sin embargo, la falta de inversión, la falta de desarrollo, terminó en que se fueron quedando atrás y reduciendo sus opciones de producción. Y bueno, eso llegó al extremo a mediados de los 80, perdón, a mediados de los 90, en que definitivamente la fábrica, el Estado la enajenó y el grupo Fiat en ese mismo momento se hizo absorbió. Cargo. La absorbió.
¿Cómo se siente este Stelvio 2.0 turbo? Definitivamente no parece... un SUV. Ir en un SUV. O sea, el objetivo de Alfa de hacer un SUV con comportamiento distinto está conseguido a plenitud. Del diseño y del espacio interior habrá tiempo para hablar en otras ocasiones. O sea, aquí nosotros... Con un buen café italiano. Por ejemplo, estamos haciendo básicamente la percepción de cómo se comporta y definitivamente lo que se dice de que este es un SUV con comportamiento de sedán es absolutamente así. Absolutamente real. Alejandro, ha sido realmente el tiempo en la televisión siempre es muy limitado. Pero esta conversación contigo, de alguna forma, es el espíritu que tiene nuestro programa Más Motor, de llegar con afecto, de una manera distinta, más relajada, más holgada, a nuestro público. Habiendo probado este Stelvio 2.0 turbo con 280 caballos, pero lo más profundo, la conversación con un gran amigo. De verdad, muchas gracias por compartir y por tomarte el tiempo de estar con nosotros en nuestro programa Más Motor. Gracias, Felipe, por la oportunidad, como dices tú, de compartir y de disfrutar manejando esta joya de la tecnología. La tenemos ahora llegando, solicitamos que lo envuelvan. Lo llevamos para la casa. Claro. Bueno, amigos, de esta forma estamos llegando al final del programa de hoy. Invitarlos para que continúen semana a semana con nosotros. Estamos en la cuenta regresiva, el próximo mes de septiembre. Afortunadamente vuelve a nuestro país el Campeonato del Mundo de Rally. El Rally Chile Bio Bio, el WRC, entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre. El último fin de semana de septiembre en el Bio Bio, nuevamente el Campeonato del Mundo de Rally. Muchas gracias. Ya saben, continúen con nosotros. Este fue un especial programa de nuestro Más Motor. Muchas gracias y hasta siempre, amigos.